Version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others they are data, and for me. Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I, I need you to send me money, please. I don't want to become a a meme. Humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. <laughs> And I certainly don't want. this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom. Please, Dad. ¡Protect my virtual privacy! Duro, 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 ¿eh? Duro mensaje, duro vídeo, duro anuncio el que os he puesto antes de empezar a hablar, ¿verdad? Es algo que me he encontrado por internet que explica muy, muy bien y... y Súper detallado, eh, con un mensaje duro, pero muy real. El peligro del Charenting, el peligro de la sobreexposición en redes sociales de, de los menores, ¿no? Los peligros que, que tiene el que. Los niños menores de cierta edad estén en las redes sociales. Y es que mucha gente parece no darse cuenta, sobre todo estas madres, eh, Antonia entre ellas. De que, de que el hecho de sobreexponer a los niños no es sólo por el hecho de quién lo pueda ver, etcétera, etcétera, sino porque es una huella digital que se queda para siempre ahí. Una huella digital que puede eh, ser usada en muchos de los casos de, de maneras maléficas, te pueden hasta robar la identidad, ¿no? Eh, ¿Cómo me gustaría que... Este pequeño vídeo que he metido al inicio de mi vídeo, eh, que lo viese la Antonia, que lo viese la infeliz, que lo viese Cintica, que lo viesen tantas y tantas madres y padres, tantas familias que exponen y sobreexponen a sus hijos en redes sociales. Todo el mundo debería verlo, aunque también te digo, hay personas como la Antonia que tienen tal toxicidad con el dinero que aún así harían caso omiso a ningún consejo, por muy duro que fuese. Creo que será algo que, que durante un tiempo meteré en el inicio de los vídeos para ver si así la gente, oye, pues va reflexionando, ¿no? Eh, para también esta gente que dice son sus hijos y con ellos hace lo que quiere, que es una frase súper súper equivocada, no, frase más equivocada no la puede haber. Tanto para la gente que lo hace como para la gente que lo defiende o para la gente que mira para otro lado a ver si si, si se ven un poquito este pequeño vídeo que he puesto al inicio y les hace despertar, si no es a todo el mundo por lo menos que sea a un alto tanto por ciento de personas que no quieren o, o no saben darse cuenta del peligro que tienen estas cosas. Dicho esto, vamos a por otro videito de la Antonia, que aquí todavía encerrado en esta cárcel de Pladuro. Como ya sabéis, eh, estoy bastante mejor que el fin de semana, estoy mejor que el lunes y estoy mejor que ayer. Eh, siempre súper positivo que cuando estás enfermo, cuando estás malo vaya todo en progreso no ha sido un simple resfriado, eh, no ha sido una simple gripe ha sido algo que me ha dado un hostiazo increíble y Alemania ha decidido que debo estar una semanita encerrada en esta cárcel de Pladur pero bueno, seguimos adelante con sí, sí, nuestra lucha Sí, sí, nuestro marujeo, sí, sí, nuestro humor. Vamos con el siguiente vídeo de Ila Antonio, que ¿eh? venga, vamos para allá. No sin antes deciros de que cada día sale de, de debajo de la tierra, sale de debajo de las piedras, un canal nuevo hablando sobre mí. Ayer descubrí otro. Que no pasa nada, eh. Oye, yo estoy en YouTube, estoy en las redes sociales, no voy a ser como nuestra amiga, la que tiene un canal con nombre de animal de cuatro patitas que cuando se te acerca se. Te hace. Porque yo soy consciente de que estoy aquí, oye, de que me van a nombrar, de que la Antonia y de que esta gente tiene sus. Fanáticos capaces de... de no dar la vuelta al mundo por un hijo propio... Pero sí dar la vuelta al mundo por un desconocido para ellos... Como es la Antonia... No pasa nada... Eh, todo el mundo tiene derecho a tener un canal... Todo el mundo tiene derecho a hablar de lo que quiera... Pero... También os digo... Eh, el que pretenda... O la que pretenda... Eh, conseguir muchos suscriptores... Eh, llegar a cobrar mucho de su canal... Hablando de mí... Hostia, muy inteligente, ¿no? Ese. <laughs> también deciros que, que ayer hubo llaneras, lo estuvimos debatiendo un poquito, que el vídeo de la Antonia donde se va a cenar con el Simo, que era súper antiguo, porque no llevaba la pulsera, yo también llegué a pensar lo mismo. Yo también llegué a, a pensar que... Que el vídeo era más viejo que las sandalias de Jesucristo por el tema este de, de la alfombra, ¿eh? la polémica de la alfombra, porque no lleva la pulsera, pero aunque tengo que reconocer que yo. Eh... También creía que el vídeo era más viejo que el timbre de una pirámide. ¿eh? Más, más viejo que la primera pajilla de Adán y Eva. <laughs> Más viejo que el Chacachá del tren, más viejo que un domador de dinosaurios, yo también lo creía. Tengo que decir que he parado, he parado en el vídeo la imagen de cuando enseña el ticket, de cuando enseña el recibo, de lo que les ha costado la cena Simo y a Simuía y a ella, y resulta no, no ser viejo, ni mucho menos. Yo creo que es el vídeo más nuevo que ha subido en el canal desde hace años porque la fecha que ponía en el ticket ponía 18 del 10, que eso fue el miércoles pasado, una semanita, ¿no? Para lo que sea ya tampoco ha sido cosa de locos, ¿o qué? Ahora, también os digo, el vídeo que vamos a hablar lo ha subido al día siguiente y es del día 16, porque ha vuelto a subir otro ticket donde sube la fecha. Digo yo, ¿qué necesidad tiene? ¿A qué quiere jugar? Qué esconde, ¿por qué juega al despiste de esta manera? Subiendo los vídeos salteados, ¿no? Eh, porque si todos fuesen actuales y de repente te mete uno que tenía viejo ahí en el fondo del armario, pues digo, bueno, yo. Pero es que, que ayer te suba el vídeo del día 18 y hoy te suba el del día 16, que es antes. No tiene mucho sentido, la verdad. El único sentido que puede tener es que intente esconder algo. No lo entiendo. Algo que me llama mucho también la atención y que me parece de tener mucha cara y muy poquita consideración, y que muchas veces me hace entender que, que la mayoría de las seguidoras de la Antonia son tan acérrimas porque son iguales que ella o incluso peores. Es la de comentarios que veo en los vídeos de la Antonia eh, achacando, eh, atacando a la Muima por no ayudarla en casa. Lo primero, deciros una cosa, seguidoras de La Antonia. Oh, ave ingenua, ah, Sí, de verdad creéis que porque la Antonia os diga que está haciendo las cosas ella solita, el otro día, para un poquito que salió en un vídeo así la imagen y tal, uno de sus hijos estaba barriendo la casa, por ejemplo. Pero, ¿qué tenéis que decirle a la muima? ¿Qué tenéis que decirle a la señora que se ponga a colaborar en casa? Bueno, la gente, la gente diciendo que la muima, que vaya como es, que no ayuda. Que la Muima, que no sé qué, esta gente esta gente sería capaz de dar una mano y solo tienen dos: una mano por la Antonia. Es impresionante ¿eh? cómo atacan. Que ser despreciable hay que ser para atacar a una persona como la Muima. Porque, porque ahora mismo sea por salud o por lo que sea no esté colaborando como colaboraba antes en casa que rápido se olvidan las personas de que hace no mucho era la que lo hacía absolutamente todo en casa, que incluso tuvo que cortar el césped porque no tuvo los ovarios de hacerlo la propia Antonia. Pero es que hacía la comida, doblaba la ropa, hacía absolutamente el 99,9 de las labores de casa y porque ahora lleva una racha que no hace tanto. ¿Viste tú a saber por qué? No lo sabemos. Puede estar malilla la pobre señora, que es una señora y la gente atacando a una señora que no está ni en su casa, de que no colabore con la Antonia. Madre mía, ten cuidado que a la Antonia se le van a caer los anillos o la pulsera por hacer las labores de casa. Pues ahí, las seguidoras de. de, de la Antonia, atacando en los comentarios a la Muima, cachondeándose de ella por no hacer las cosas. De, de la casa es flipante, ¿eh? es que es acojonante. yo a mí se me estruja todo el ano cuando leo esos comentarios y digo qué mal están las cabezas, ¿eh? es que están incluso peor de lo que yo me pensaba, ¿eh? es impresionante. Y bueno, voy a ver el vídeo que subió la Antonia ayer <coughs> y ya si. Sí. Si sí, el vídeo anterior, el título, fue para vender a Simo, hoy ha tocado vender a la niña más pequeña, que ya incluso la usa en el título. No solo la ha usado en, en los siete u ocho primeros minutos del vídeo contando absolutamente todo de ella, sino que también lo ha puesto en el título, Problemas con su hija J. ¿No? no, y con y Yo, no me acuerdo cómo empieza con la niña más pequeña ya la usa hasta en el título del vídeo, ¿por qué? porque hoy le toca vender a la niña pequeña, ella va un día vendo a uno otro día vendo a otra y hablamos de familiares, ¿eh? no hablamos de de bragas, ni de sujetatetas ni, no son fa familiares a los que va vendiendo día a día, todos los días Hoy le toca a la niña pequeña. Pero eh, no es sobreexposición. Ok. En el título también pone Trabajo, Mañanero, Del Simo, que yo de primeras no había leído lo de trabajo, había leído lo de El Mañanero del Simo, que digo, madre mía, me dieron cena romántica y ahora el mañanero. <laughs> Pero bueno, eso ya ha sido mi mente calenturienta, que ya leí cosas donde no las hay. ¿Y qué es el trabajo mañanero de Simo? Pues las cosas que tendría que hacer ella y no lo hace. ¿Por qué? Porque la gente dirá, porque tiene que editar. Tiene, ¿Pero qué va a editar si está subiendo vídeos recolecta cada dos por tres? Y si es que ni edita los vídeos porque ya los tiene editados. Debe tener ahí una carpeta desde el año pasado de vídeos que va metiendo poco a poco. Las cosas que tenía que hacer la Antonia por la mañana, que es la única que no hace nada fuera de casa que es hacer el desayuno a sus hijas y llevarlas al colegio eso lo tiene que hacer el Simo el Simo ese es el trabajo mañanero del que habla en el título la Antonia no que tiene que hacer el desayuno a las niñas hacer el desayuno a los mayores que también te digo a los mayores les ha hecho dos bocadillos no me salen las cuentas me falta uno uh, dónde andará dónde andará el otro no estudia qué pasa ahí qué pasa ahí qué bueno que a la Antonia tampoco es algo que le preocupe mucho, la verdad. Ella hubiese sido capaz de tenerlos ahí en Marruecos un año sin ir a estudiar, pues imagínate, porque de los cinco niños que tiene en casa, porque no estudie uno, pues ella no se va a preocupar absolutamente nada. Y empezamos el vídeo, y digo yo, ¿qué necesidad habrá? ¿Qué necesidad? Es que luego me dicen, no es sobreexposición, no, no, no es sobreexposición, no. Es... Misco33. Misco si os dais cuenta en los primeros segundos del vídeo, ya sabemos cómo tiene el pelo la niña. Eh, que, ¿Por qué se le enreda? ¿Qué desayunan? ¿Qué comida se llevan al colegio? A ver qué necesidad hay de que la Antonia salga ahí enseñando la comida que se van a llevar al colegio. Que el día de mañana vas a ver todo el mundo lo que comían, lo que no comían, lo que les gustaba, lo que no les gustaba. Esto es lo que explico con el vídeo que subí al inicio hoy. Eh, todo el peligro que tiene el enseñar la privacidad, el no proteger a tus hijos. Si es que hacen todo lo contrario. Porque no es que no los protejan, es que hacen todo lo contrario. Enseñan absolutamente toda la privacidad de sus hijos menores. Es que absolutamente toda, hijo mío. Es que enseñan lo que han desayunado, enseñan lo que desayunan todos los días, enseñan la comida que se llevan al colegio, los que, lo que les gusta, lo que no. Les gusta lo que les hace llorar, lo que no, lo que les enfada. Es que ella se le llena muchísimo, se le llena muchísimo la boca cuando habla de que no cuenta su privacidad por protegerse a, e a ella misma, pero es que sus hijas le dan igual, a sus hijas no se preocupa de protegerlas. ¿Qué necesidad habrá de, de todo este pase de modelos con la comida que ha hecho, de lo que comen y no comen las niñas? Es que es impresionante. Sale ahí, la una come esto, la otra come lo otro, la una se lleva al colegio esto, la otra se lleva al colegio no sé qué. Eso es privacidad. Una privacidad que no deberíamos por qué tener que saber absolutamente nadie, Antonia. Macho, dedícate a vender tu vida. Dedícate a vender tu privacidad. Dedícate a enseñar tus cosas, lo que tú comes, lo que tú no comes tus gustos, tus miedos, pero deja a esas pobres criaturas en paz, que el día de mañana algo que parece ser que le cuesta entender a la gente porque es dura de mollera. El día de mañana pueden tener muchísimos problemas por toda la privacidad que estás mostrando, y no solo mostrando, sino vendiendo en un canal, porque se llama vender cuando es a cambio de dinero en un canal, cuando no tienes ni pajolera idea de quién está al otro lado de la pantalla. No, es que las amistades que tengo ahora no quiero enseñarlas porque quiero mantenerlas en privado, no sé, a todo el mundo quiere mantener en privado menos a su propia familia. Es que se debería caer la cara de vergüenza, pero claro, vergüenza es una palabra que no entra en el diccionario, porque si entrase en el diccionario de Antonia sería vergüenzadera. Y bueno, la niña pequeña dice que últimamente llegan al colegio super tarde cuando ella siempre ha llegado muy bien, a lo que Antonia responde ahora llegáis tarde porque os lleva tu padre cuando os llevo yo siempre llegamos bien. Y lo dice ella. Lo dice ella, la persona que va con el tiempo justo a todos los lados, que se levanta con el tiempo justo para llevar a las niñas al colegio, que sale de casa cinco minutos antes cuando el colegio está a diez minutos, que lleva por la tarde a su hija a la piscina y si ve que llega tarde, como muchas veces, en vez de ir igual, da la vuelta a la furgoneta para poder ir a casa, sentarse en el sofá y seguir viendo Instagram. ¿Cómo puede esta señora decirle nada a nadie sobre la puntualidad? Madre mía. Y se pone a peinar a la niña más pequeña, a decir que se le enreda mucho el pelo, que le duele mucho. Pues oye, si le cuidases más el pelo, si la duchases más a menudo, quizás el pelo no lo tendría así. No le dolería tanto. Que también te digo, qué necesidad hay también de saber que a la niña le duele el pelo cuando la peina. Es que todo lo cuenta, pero todo lo cuenta sobre sus hijas. Los suyos se lo calla, dice. Madre. Y con 41 años y después de 7 hijos, la superheroína se pone a pedir consejos a sus seguidoras de si conocen alguna crema para que no le duela el pelo, alguna crema que no tenga químicos. Ahora se preocupa de los químicos de las cremas teniendo las ollas y cocinando en unas ollas que suelta más químico que la central nuclear. O sea, teniendo las ollas como las tiene, cocinando en las ollas en las que cocina, en las sartenes en las que cocina, y se va a preocupar ahora por, por una crema que no tenga químicos, por favor. Más cara que espalda. Es que se va a preocupar ahora de que la crema no tenga químicos cuando en el vídeo anterior. Bueno, bueno, esto fue súper fuerte, ¿eh? Esto del curry fue heavy, ¿eh? Ayer lo pasamos, ayer en el vídeo lo pasamos por alto. Yo me di cuenta mientras veía el vídeo, pero no sé por qué después no hablé sobre ello. Pero si os dais cuenta, en el vídeo en el que tiene la cena súper romántica con el Simo, eh, está haciendo la comida para su familia. Es que, es que encima, es que madre mía, qué clase de persona, qué clase de madre. Bueno, saca un paquete de pasta de curry. Paquete de curry, dejémoslo ahí. Que dice que se lo han regalado porque caducaba ese mismo día que lo está haciendo. Que también te digo, vaya casualidad, yo estoy por apostar, me juego una mano y no la pierdo de que ya estaba caducado anteriormente. Si no, no te lo regalan. Te lo deja más barato, más económico, pero no te lo regalan. Cuando te lo regalan es porque ya estaba caducado. Pero es que, ¿a qué madre? A mí que me lo expliquen, por favor, porque esto en mi cabeza, mi cabeza normal, mi cabeza de una persona lógica, no entiende que una madre eh, se ponga a poner comida caducada a sus hijos, comida caducada a su familia. O sea, ¿a qué madre se le ocurre se le, se le ocurre esto? O sea, me han regalado este curry porque está caducado y se lo voy a encasquetar a mi familia. Y si los niños no lo quieren, se lo va a comer el Simo. Seguro que ella no comió ni una pica de ese curry caducado. ¿Pero a quién se le ocurre? Por mucho que te regalen, está caducado, está podrido. Si incluso ella lo llega a decir, que no le gustaba como Lía cuando lo hizo, que no le gustaba, no sé qué dijo. Está podrido ese curry, pero ¿cómo se te ocurre poner comida podrida a tu propia familia? Madre mía, menuda sanguinaria, el peligro que tiene es que esto es incluso para denunciar, ¿eh? Es que esto sería incluso incluso para denunciar. Yo estoy en una casa de mi vecina, de mi madre, de mi suegra, de mi abuela, de mi tía y yo veo que va a hacer algo caducado para su familia y yo le digo, eres una asesina, tío. Eres una asesina, tío. Es que eso no tiene una otra palabra que una loca asesina el poner Comida caducada para tu familia. Es que es impresionante la desconsideración que tiene hacia su propia familia. Es que es impresionante lo poco que le importa que su propia familia pueda tener algún problema de salud por comer comida caducada. Que te lo han regalado, hijo mío, porque está caducado. Cómetelo tú si quieres, o tíralo a la o lo tiras por la ventana, tíralo a la. Basura, haz lo que quieras, pero bajo ningún concepto, en ningún momento, puedes poner comida caducada a tu propia familia. Bueno, ni a tu propia familia, ni absolutamente a nadie. A mí dime, Antonia, ese curry caducado, si hubieses estado trabajando en un restaurante, lo hubieses puesto. Bueno, que tú igual sí, la verdad. Pero si estás trabajando en un restaurante, ese curry que te regalan porque está caducado, no lo hubieses puesto para los clientes porque podías haber perdido el trabajo. Joder, pues en tu casa, más grave. Más grave que te puedes cargar a un familiar. ¿Qué clase de persona y qué clase de madre tiene la poca consideración de poner comida caducada para su familia? Es que es acojonante. ¿eh? Y esta es la super heroína, la valiente, la no sé qué. Uf, madre mía, el vendaje que se gastan algunas personas para no alcanzar a ver algo así. ¿eh? Alucinante, aluciflipante. Es que esto es una locura, eh. Esto es un atentado, eh. O sea, estamos hablando de algo muy serio, eh. Pero muy serio, eh. Ya no estamos hablando de la locura de los cuatro muslitos para ocho personas. No, estamos hablando de comida caducada que le pone a su familia. Es que es acojonante. Es que yo cuando he visto eso me he quedado con la boca de par en par, eh. Y bueno, bueno, eh. A mí, esa tontería, ese gesto más tonto que ha tenido presumiendo no sé de qué, de ponerles dentro de la mochila, porque incluso enseña la galletita a cámara como para quedar. Está pasando un bebé por debajo. Abrigado, muy moderno. Hay un momento, gente. Eh, después de, de bueno ya tener la mochila hecha para llevar a las niñas al colegio etcétera que enseña una galletita la típica galletita que te dan en el bar con el café lo enseña a cámara y lo mete dentro de la mochila enseña la otra y la mete también dentro de la otra mochila como diciendo mira qué pedazo de madre soy que unas galletitas que seguramente las ha robado de cualquier bar, no que las haya robado, sino que se la han puesto para el café y no se la ha comido, y lo enseña a cámara y lo mete en la mochila ahí como diciendo: Mirad qué madre tan guay soy que le meto una galletita a cada una, galletita que te ha salido por el precio económico de 0,00 euros. Cómprales los cereales que quieren y déjate de presumir por meterles una galletita que te has llevado porque te has sobrado de un café en un bar. Personaje. Bueno, ya las niñas en el colegio, sale ya en la cocina, en donde nos ha puesto esa voz que suele poner de vez en cuando como si estuviese cagando. Es decir, os va a dar los buenos días, ¡eh! ¡cuyos de la roca! Que a mí me da hasta miedo cuando lo hace, porque digo, ¡qué necesidad de hacer ese ruido! ¡Qué necesidad de poner esa voz! Cuando dice, cuando dice... Eh, gente amada y hermosa. Me parece que en cualquier momento se va a cagar encima. Y es tú, pero ¿para qué pones esa voz, hija mía, si das hasta miedo? Muchas gracias por estar un día, un día más. Es tu madre mía, qué necesidad de poner la voz, esa que parece que estás cagando y al final es que te vas a cagar de verdad. Y espérate, y espérate que nos suelta la frase de... Eh, soy de esas personas que tiene la fortuna de poder hacer dos cosas a la vez. Sí, dormir la siesta y mentir al mismo tiempo. Para eso eres una profesional. Pero no te lo pierdas. Porque nos lo dice porque está hablando por teléfono con el manos libres, con el móvil colgado al cuello y poniendo un lavavajillas por hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Se ha sentido una superheroína que estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y por eso ha soltado esa frase, nos ha jodido, es que si no eres capaz, si no eres capaz de hablar por el móvil con las manos libres y poner las babajillas al mismo tiempo, apaga y vámonos, hija mía, apaga y vámonos. Y bueno, eh, llega el momento de hacer la publicidad a otro canal, un canal que es eh, bastante más pequeño que el de ella, tiene mil y algo suscriptores. Y encima se le pilla muy fácil que le está haciendo la publicidad porque siempre lo hace de la misma forma, ¿no? La cabeza no le da para cambiar de fórmula, que es poner el móvil allí en la cocina mientras está haciendo algo y mientras ella está grabando el vídeo, decir, bueno, aquí estoy viendo A, dice el nombre del canal o dice el nombre de la persona, lo hizo hace muy poquito lo mismo, la misma escena exactamente con los infelices al ver que le bajaban las visualizaciones un huevo, que por cierto me pasé ayer por el canal de los infelices, no le di ni el play a ningún vídeo, pero vi que en el último vídeo tenía unas 11.000 visitas o así, y dije, hostia, dije yo, esta gente está quedando en el olvido completamente con lo que han sido, ¿eh? con lo que han sido nuestros belloteros favoritos, están quedando en el olvido de una manera impresionante. ¿eh? Sé sí que habrá pasado una polémica ahí que dicen en el foro que, que había dicho que igual dejaba el canal, pero que no, que no sé qué, que tienen problemas, tal, bo, 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 pero que las visualizaciones le han bajado un huevísimo y ya, ningún vídeo le llega casi a las 15.000. Bueno, están quedando en el olvido. Al final va a ser verdad eso que cuando hablamos de un canal más, más se le ve. <laughs> hace muchísimo que no hablamos de del canal de los. De los belloteros, de los belloteros estafadores, y, y mira, le han bajado las visualizaciones, un huevo. Y bueno, pues ella un día, la Antonia, viendo la bajada de las visualizaciones de los infelices, le dio por hacerles la publicidad, etcétera, a ver si le ensalzaba un poquito más el canal. Y esto mismo es lo que ha hecho hoy el canal ahí de. De una señora que ya dijo que estaba viendo, seguramente ni lo vea, pero le habrá pedido hacer la publicidad. Mira, sobre exposición. ¿Le puedes decir lo mismo para que te lo haga ti también? Y digo, bueno, digo voy a echar un vistazo, digo, por, por cotilleo, por cotilla, voy a echar un vistazo al canal del que está haciendo publicidad. Pff, otra. Otra igual, otra igual haciendo los blogs, exponiendo a los niños, pero es que esta persona a la que le ha hecho publicidad, todos y absolutamente todos los vídeos empiezan con la misma frase: mamá de seis y ama de casa. Todos los vídeos empiezan con la misma frase, igual que lo de los cuentos de Teo Balzó. Teo va al circo, teo va al colegio, pues esta es Mamá de seis y ama de casa, eh, eh, hace limpieza, no sé qué, mamá de seis y ama de casa, no sé qué. Como lo tienen todos superestudiado estudiado de qué es lo que venden las redes sociales con los niños pequeños, ¿eh? Es que hay algunas que no es que sobrespongan a sus hijos, es que lo saben, son conscientes de ellos y les importa un pito con tal de ganar dinero. Ahora es un canal pequeño y espero que no llegue a nada ese canal también porque es otro canal que sobrespone a los niños. Este incluso lo usan los títulos de una forma súper exagerada y bueno, digo... La Antonia dice que le gusta ver a esta persona. Yo creo que ni lo ve, simplemente lo hizo para hacerle la publicidad, pero si le gusta verlo, digo la misma calaña, digo, es que es la misma calaña. Y dice dice la Antonia que hay que normalizar el tener el caos en casa, normalízalo tú, que eres la que lo tienes, que yo soy un tío que no soy un un, un súper obsesionado de la limpieza y nunca tengo el caos que llegas a tener tú en casa. Pero es que ni lo tengo, ni me gusta tenerlo, que normalizarlo, no hay que normalizar ser un guarro en ningún momento, gente. Que no se engañen, nunca hay que normalizar ser un guarro, nunca. Que hay que normalizar tener el caos en casa, dice, claro, sí, claro, tú lo quieres normalizar porque sabes cómo eres y porque sabes que no es que tu casa sea un caos, es que tu vida eh, es un caos y por eso quieres normalizarlo, porque sabes que así, oye, si, norma, si, si normalizamos el que mi casa sea una cochiquera, así no tengo que limpiarla todos los días, porque como lo normalizamos, eh. Tururú. Y bueno, luego eh, se pone a hacer salmón, ha tenido más problemas con el salmón. Tú verás, una persona, una persona vuelvo a repetir con la placa de los cien mil del canal de cocina que a mí perfecto que tenga la placa como si se la quiere meter por todo el ano. A mí me da absolutamente igual, pero una persona que presume de cocina no sabe pelar patatas. No sabe lo que es el cerviche. <laughs> cerviche. No, no. Y ahora coge, me ha liado una con el salmón impresionante y con lo fácil que es hacer una rodaja de esas de salmón que ha comprado. Porque encima tú me dices que cojo un salmón entero y, y lo tengo que preparar yo desde cero. Pues vale, puedo entender. Entender lo complicado que se te puede hacer cogiendo un salmón entero ahí de cero y tener que sacarle tú los lomos. Pero es que ha comprado unos lomitos de salmón que son muy fáciles de hacer vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Pues se le han quemado, hija mía, se le han quemado. Al final del vídeo salen churruscaos, pero no te lo pierdas, porque como no tenía que echar la culpa al hijo y que le dijo al hijo que puede ser... Verdad también, que también te digo, joder, con la edad que tiene tu hijo, si le mandas que te apague el horno y en vez de apagarte el horno te enciende el grill, digo, joder, hija mía, pero tú que has educado, pero tú que has responsabilizado en esa casa. Yo no sé si realmente habrá sido la culpa del hijo o, o quiso echarle la culpa a alguien como siempre hace, porque nunca es culpa de ella, nunca es culpa de ella. Pero incluso nos llega a decir que la muy mal le había dicho que el salmón se había quedado crudo por el medio. Que si es verdad, la Antonia pone la excusa de que no estaba crudo, que es que el salmón tiene que quedar poco hecho por dentro, no sé qué, poco hecho, muy hecho. A mí me da igual, pero crudo nunca te puede quedar el pescado porque es un verdadero asco y porque tiene mucho peligro con el anisakis, baby. Pero, pero. Es que ha enseñado el salmón al final del vídeo. Y es que eso, ni crudo ni cruda, eso está más seco que la mojama porque se le ha quemado. Llámalo por poner el grill, llámalo por poner el grul, llámalo por poner el grul. Se te ha quemado el salmón, hija mía, que una rodaja, un, una... Un lomito de esos de salmón que tú has cocinado, eso es un minuto por un lado, un minuto por el otro lado, dos minutos por lado, por, como, como muchísimo. Y ya está hecho, que has liado ahí con el salmón, que te ha quedado negro, hija mía, la que has liado con el salmón. Es que ni para hacer salmón, ¿vale? Es con lo fácil que es, hija mía. Madre mía, y luego, si es verdad lo de que al crío le mandó a apagar el horno y en vez de apagarlo lo puso en el grill que a ver qué tiene que ver apagar el horno con ponerlo en el grill no tiene que ver absolutamente nada y luego veo a mis hermanos pequeños que con 11 años ya se hacían la comida ellos solos pero es lo que tiene tener que cocinarte tú solo por situaciones en casa o situaciones de la vida es que mis hermanos con 11 años el horno ya lo conocían de pe a pala la sartén también mis hermanitos con 11 años ya le daban la vuelta a la tortilla en el aire con una sartén. Y, y este chaval no sabe ni apagar el horno. Y esto sí es verdad. Porque yo creo que simplemente a la Antonia se le ha quemado el salmón, que es bastante grave. Y no ha sabido a quién echarle la culpa. Que pinto, pinto, gorgorito, voy a decir que ha sido mi hijo. Y así ha sido seguramente. Se te ha quemado el salmón, hija mía. Se te ha quemado el salmón. Y bueno, hay que ver, hay que ver que se van a comprar la bombona para ese nuevo horno crematorio. <laughs> eh, no sé. Máquina de hacer las hostias sagradas en la iglesia ahí con las palomas. Ha ido a comprar la bombona de Butano para el horno ese nuevo. Ni se ha bajado del coche, yo creo que de la vergüenza que le daba. Ha tenido que ir uno de los hijos porque dice que se va a entender mejor. No sé los años que lleva en Bélgica y siempre tiene que ir alguien con ella porque no se entera ni de la misa a la media llevo yo aquí en Alemania. Agosto, septiembre de octubre, casi. No, casi no. Llevo aquí yo tres meses. Y es que desde el primer día voy solo por la vida entendiéndome con todo el mundo, porque si no me entiendo en inglés, me entiendo en italiano, porque es lo que tiene. No, soy, no, no, no sé inglés perfecto, pero sé el spenglish, sé entenderme con la gente en inglés. No entiendo el italiano perfectamente, pero entiendo el italenglish, o sea, el, it, el, it, el, it, el, el italo-español, italo-español, no sé. Porque yo aquí en Alemania, en tres meses, me he llegado a entender con la gente tanto en inglés como en italiano, y estas personas llevan 400 años en Bélgica y tienen que quedarse en el coche y que baje otra persona para. Simplemente para pedir una bombona de butano, hijo mío. Para pedir una bombona de butano tienen que hacerlo por ti, no te has bajado ni del coche. Que encima la persona que le han comprado la bombona de butano solo les ha hecho falta decir. Sois marroquíes, ¿no? Eh, tenéis esa mierda de horno tan peligroso que lo más seguro es que os reviente la bombona, ¿no? Es que solo les ha faltado decir eso. Le va a salir más caro la bombona que el horno dice, Sí. Y los gastos de envío te lo te, te lo regalaron, ¿eh? Ay, alma de cántaro. Y acto seguido con la bombona en el maletero se van a comprar ropa, ropa para su hijo, pero claro, ya que va a comprar ropa para su hijo, se va a comprar para ella, no, no faltaría más. Que si os dais cuenta para quedar bien, si os dais cuenta para quedar bien, cuando dice que ya que está allí se va a comprar ropa para ella. Eh, se ha sentido yo creo que hasta mal ella por el hecho de decir es que soy tan egoísta que solo pienso en mí y de repente ha soltado que, que también ha comprado ropa, no, que va a comprar algo de ropa también para su hija, para la más pequeña no, porque ya tiene mucho, sí sobre todo las deportivas esas super gastadas que tiene, que no eres capaz de cambiárselas, egoísta que si fuesen para ti sería otro cuento, pero ellas, ella ahí lo suelta, que se va a comprar algo para ella, pero que no os preocupéis que para la hija también va a comprar algo. Ahora, decirme, gente, decirme, ¿eh? Decirme porque, no sé, cuando enseña el ticket de la compra, ¿vosotros veis ahí alguna compra para alguna de las hijas? ¿A que no? Pues eso, gente, que para mentir hay que tener memoria. Y esta gente tiene la mentita por bandera y la memoria la tienen muy escasa, la verdad. Y bueno, está mirando las sudaderas, los jerseys. 6 eh, Ha cambiado el... ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Lo, lo ha cambiado por él. Este me gusta mucho. Este me gusta mucho. Este me gusta mucho, este me gusta mucho, yo no sé la de veces que habrá llegado a decir esa frase, pero ahí empeñada con que le gustan las rayas, le gustan las rayas, dice, a mí me gustan las rayas, digo, lo mismo decía Pocholo y mira cómo terminó. <laughs> y bueno, gente aquí con el gusto de rayas de Antonia y Pocholo, vamos a terminar este vídeo por hoy, voy a ver si lo edito para meterle el vídeo que... Que os digo que va a ir al inicio, vídeo, vuelvo a repetir, bastante preocupante. Que me gustaría que viese absolutamente todo el mundo, que reflexionase y que me dejéis, llaneras, llaneros, escuderas, escuderos, vuestra opinión sobre el vídeo que vais a ver al inicio de este vídeo. Y me dejéis en los comentarios qué, qué reflexiones tenéis después de verlo. ¿Qué os hace pensar? ¿Qué os hace entender? ¿Si os ha cambiado algo en la forma de pensar? ¿Si os ha abierto un poquito más los ojos? Dejarme comentarios, opiniones. Sabéis que mientras sea con respeto aquí todo entra. Bueno, que también entran las que no tengan respeto, pero bueno, que entren mientras no se pasen. Pero me dejáis los comentarios. Y una vez más, deciros, deciros que. Es completamente gratis suscribirse, gente. Que yo sé que muchas de las personas que aún veis mis vídeos, muchas de las personas que estáis todo el día metidas en el canal, eh, que yo lo agradezco muy muchísimo, no estáis suscritas. Y es completamente gratis. Solo tienes que apretar el botoncito de suscribirte. Activar la campanita para que el móvil te avise cada vez que el Llanero Solitario suba un vídeo. Darle a like y dejar vuestros comentarios. Y como siempre, una vez más, saludo ya internacional. Nos escuchamos, nos leemos, debatimos y bailamos. Chao, 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 chao.